30 trabajadores de Senasa Chincha, entre asistentes y técnicos de campo, fueron sorprendidos al ser despedidos arbitrariamente. Cabe mencionar que estos trabajadores pertenecen al régimen CAS, Contrato Administrativo de Servicios, y estaban solicitando pasar al régimen laboral 728. A su vez, dichos trabajadores han venido laborando por 8 años en este sistema CAS. Ante esta problemática se pronunció el representante de los trabajadores despedidos, Christopher Puma Torres. Lo que pasa es que Senasa venía con esta propuesta, ¿no?, de hacer este despido arbitrario de todos los trabajadores de Senasa por un tema de que nosotros tenemos un juicio con un laudo arbitral y también estamos en el sindicato, ¿no? Y ellos lo que no quieren eso. Y aparte nosotros tenemos una demanda ya que hemos iniciado en el mes de noviembre, que ha sido emitida por el juez, donde el juez nos da toda la razón, ¿no? Y estamos en ese despido. Ahí han cometido este abuso de despedirnos a todos. Hoy hemos ido a hacer la contención policial acá con los señores de la policía. Y no se ha de ingresar, ¿no? Nuestro abogado se ha ido, ha conversado con el abogado también del Senasa y dice que no tiene conocimiento de estos temas. ¿Desde cuándo viene sucediendo ese problema, digamos? Ya hace como tres meses más o menos. ¿Cuántos trabajadores en total han sido despedidos? En total en todo el Perú han sido despedidos 300 trabajadores. A nivel de ICA han sido despedidos 130 personas. ¿Cuál es la medida que usted está tomando en estos momentos? Bueno, nosotros ya como teníamos este temor, teníamos este indicio, iniciamos una medida de demanda, ¿no? Inclusive también ya hay una medida cautelar en trámite, pero se están cerrando en todo, ¿no? O sea, están yendo al caballazo, todo, siguen con su proceso y ahorita ya nosotros hemos sido despedidos, ¿no? Ya todo queda en manos de la justicia. ¿Y siquiera han sido evaluados ustedes? No, nosotros como sabíamos que era un concurso fraudulento, donde querían más que todos al personal CAS y a los que estamos en el sindicato sacarnos de la institución, no hemos postulado. Hay otro grupo que sí postuló, pero también, y últimamente ha habido un concurso donde al final alguno, el que estaba en el último puesto, ha subido, después a otro lo han bajado, ha sido un desastre. Nosotros tenemos prueba de todas esas cosas. ¿Han conversado ustedes directamente con los funcionarios del Senasa? No, en la mañana solamente salió el señor Ronald Espinosa, el doctor, que ahorita está encargado acá de toda la base Chincha, y solamente leyó la relación nomás de los que ya no pertenecían a la institución, o sea, que dejaban de trabajar el día de hoy. Si no encuentran algún tipo de solución en las próximas horas, en los próximos días, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, no tenemos una demanda, como le digo, ¿no? No tenemos una demanda, que esa demanda tiene que seguir su curso, nada más. ¿Acudirán al Ministerio de Trabajo quizás por este despido arbitrario? Sí, nosotros por el tema del sindicato ya todo, hemos acudido a la Sunafil, al Ministerio de Trabajo, inclusive hemos estado reuniendo con los congresistas, hemos también estado en Lima, también en el Congreso. Estamos bien asesorados por ese tema, ¿no?